estaba aquí en la feria del árbol de la orden, una feria de varios puestos, y estamos con visitas todavía. ¿Estamos con visitas? Son media tímida, así que no va a salir con mucho los videos. Vamos a probar un clásico de las ferias de Brasil, una empanada de queso o pastel de queso, agua de coco. Ahí tenemos pamonha también, que es de una especie de tamales o humitas, pero dulces. Aquí tenemos sándwich, paninis, y aquí tenemos comida árabe. Comida árabe, un clásico también. Ahí tenemos pastel asado o empanadas. Acá tenemos también más empanadas. Y ese puesto que está ahí es de bolinho de bacalao. Es una comida portuguesa también, heredada de la colonización portuguesa aquí en Brasil. Mira, un puesto boliviano aquí, empanadas salteñas de Bolivia. Y entonces la feria es más cosas artesanales, ¿cierto? Cosas hechas a mano. Ustedes para venir acá tienen que recorrer mucho porque hay mucha variedad de productos que quieren llevar, como recuerdos, ropa, incluso artesanatos de... Artesanía. Artesanía. Y básicamente son todos los productos hechos a mano. Aquí no encuentras cosas muy industrializadas, son como cosas que la gente hace de una manera bien artesanal y las vende. Hay desde cosas para los animales y presentes para llevar de recuerdo. Sí. Pulsera, aerofolias, cosas de madera, cajita, vestidos, ropa. Y tú, que estás más por dentro de los precios, ¿vale la pena comprar souvenirs aquí o en otro lugar? La verdad que uno recorre otra parte, ahí cerca del mercado municipal, igual hay locales donde venden recuerdos. Pero aquí hay más variedad, entonces si quieres llevar como cosas distintas, es una opción. Los precios son mucho más convenientes también, a pesar de ser un lugar turístico. No, y lo bueno que tiene también es que tienes cosas para comer. Ah, mira, ahí pastel. Local. Se llama pamonha. Pongan cara de delicioso. Pongan cara de delicioso. La Loli ya puso cara de... Mira, probó, se queda. Mac, ¿la vaya a probar? Leche, mantequilla, coco y dulce. ¿Ya? ¿Sigo grabando? ¡No!
Bueno, hay que saber. Manjar. Hay que probarlas para saber si realmente nos gusta o no. ¿Al Mayro le gustó? Sí, me encantó. ¿A la Consu? ¿No? Sí, está bueno. ¿Coni? ¿Le gustó? Pero bueno, es un sabor particular. Eso es una pamoña. Eso es hecho de maíz, como si fuera una humita en Chile o un tamal en otros países, pero dulce y con coco rallado también entre medio. A mí me gustó. La mantequilla. Ay, la mantequilla también. Tienes que probarla para saber. Es